Yo soy un gringo que anda en los chanchos, pero a mí me gustan las mujeres. Una sola vez tuve una recaída y vivía en el campo. Y nosotros a los 16 años no era fácil ponernos novio, porque nos estábamos pasando. ¿Viste que ahora? Tres WhatsApp, me taparon y de la bolsa. Porque fíjate, nosotros nos llevamos un año y medio ponernos novios y primero teníamos que enamorar a la vieja en el baile. Los chicos ahora van todos solos, y se ponen de nuevo. ¿Cómo cambió todo? Vos fíjate, nosotros con un WhatsApp ahora no sabemos ni cómo se prende el teléfono. Tenemos que andar pidiendo, y además pasamos los 50 años los hombres, ¿cómo nos ponemos? Viste que antes de los 50 queremos hacer el amor 3 veces por semana y no usamos lentes. Después de los 50 no importa si no hacemos el amor, pero no podemos andar 10 minutos sin los lentes puestos porque no vemos una mierda. Señora, ¿se dio cuenta su marido usa el doble perfume? Si el primer chorrito lo tiramos al aire con el querido. ¿Dónde va el querido? Acá. Inento. Así grandote, shampoo y crema de huevo, así chiquita. No te podía bañar por lente, entonces se ponía cualquier cosa en la cabeza. Y van pasando los años y nos ponemos. ¿Dónde va? Me dice la vida. ¿A qué? ¿Otra vez? Y yo hace como 3 años que no voy. La última vez que estuve acá me pegaron un reto. Porque no quería que cuente cuento zafado. El primero que ya me pegaron un reto. Y el presidente de la comuna también me dijo, no diga malas palabras. Vení vos entonces. Total no está, se fue ya de aquí. Ya se fue para afuera, por eso se está sacando el cuello. Che, no se puede decir más nada, porque si hablas de las mujeres vas preso. Si hablas de los políticos te sacan los subsidios. ¿O no, señora? ¿Yo? Ahora de los hombres sí se puede hablar, en total libertad, digan lo que quieran de nosotros. Escuchá, 2019, una mujer quedó embarazada. 3 meses de embarazo, ya sabes si es lleno o varón. A mí mi mamá hace 54 años que me tuvo, todavía no puedo saber lo que tuvo. ¿Ya? No, se enferma el chico dentro de la panza. Una aplicación con el celular acá en la panza, le operan el chico dentro de la panza. Habrá una aplicación para nosotros los hombres que en el tema de la próstata emite el... Aunque tengamos que andar con el celular ahí. Pero basta de meternos, ya está. Escucha, vos llegas a tu casa y le encontrás a tu mujer que se está tocando todo. ¿Qué está haciendo? Un autocontrol por el tema de las mamas. Muy bien, ahora llega tu mujer y te encuentra vos metiéndote el dedo en el culo. ¿Qué te pica? ¿Lo pensaron?